¿Qué tal? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. Nuestro invitado el día de hoy es un joven comunicador, conductor de radio y televisión. Ha trabajado en las estaciones de radio más importantes de nuestro país. Ha conducido varios de los programas de televisión más revolucionarios y polémicos en su momento. Es de los pocos, yo diría el único, que ha sido capaz de pasar por el pantano de los espectáculos. Y no salpicar a los demás de forma dolosa. En la semblanza de presentación de su página, las primeras líneas dicen: es un profesional con credibilidad dentro de los medios electrónicos de comunicación. Créanme que muy pocos pueden darse el lujo de decir eso y demostrarlo todos los días. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a Javier Poza. qué bárbaro qué bárbaro cómo están ¿Bien? bien qué gusto me da tu casa qué honor, qué honor. Me a tu café ahorita qué honor estar aquí de verdad este, agradezco muchísimo la presentación inmerecida creo yo inmerecida silver al pero... revés cada palabra man. no gracias de verdad este, estoy conmovido estoy sorprendido de verdad este... cuando me invitaste desde la temporada pasada eh, siempre tuve el deseo de venir pero jamás me imaginé que que fuera así aquí en la universidad. He estado en diferentes foros, en diferentes estudios, enfrente de diferentes audiencias, eh, de cualquier tamaño de audiencias he eh, tenido la oportunidad de estar frente, pero hacía muchos años, muchos, 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 uno, que no me ponía tan nervioso y dos, que no me emocionaba tanto. La verdad, estoy sumamente emocionado, conmovido y admirado del profesionalismo. Y de la recepción tan cálida que me están dando. De verdad, lo agradezco muchísimo. Al este, no casa, me siento ¿verdad? merecido, pero de verdad, gracias. Al revés. Bueno, pues obviamente, ¿están listos? Aparte, déjame decirte algo. Es, eh, parte de mi nerviosismo es. Porque yo siempre estoy de ese lado, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Este, sí. Siempre estoy de ese lado y ese lado es donde yo me siento cómodo. ¿Sabes? No estoy acostumbrado a ser el centro de atención uh -huh. o a ser el. el, el, el el centro de la entrevista, el motivo de la entrevista, ¿sabes? Siempre estoy en ese sillón. Este, ¿Me lo puedes cambiar? No. Aunque tú me hagas las preguntas, déjame sentarme ahí. Mira, ven, siéntate para, a que, ver, que, a siéntate ver. Bien, para que veas, te sientas la vibra un rato. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Silver? ¿Bien? <laughs> déjame decirte... ¿Cómo va que... el cine? Bien, sí, <laughs> cámbiate. No, sí. Me siento mejor en ese, eh, la verdad. No, no. las cosas. Es la segunda vez que tengo el honor de, de entrevistarlo, aunque no lo crean. 1994, yo estaba en esta universidad haciendo mi tesis para WFM. Cierto. Y ahí encontré a un Javier greñudo. Nos conocimos en 1994, estaba en mi tesis, me ayudaste a hacer mi tesis de universidad. Cierto. Pero ya llegaremos a esa parte. Primero. Qué buena memoria, qué miedo, ¿eh? Yo tengo muy mala memoria, la verdad. Prefiero ser feliz que tener buena memoria. Yo también. No olvidar rápido. Nombre completo: Javier Poza Pérez. ¿Dónde y cuándo naciste? Tulancingo Hidalgo, 1973. ¿Quién es tu padre? Javier Poza Ortiz. Era. ¿Qué hacía tu padre? Mi papá fue obrero durante muchos años de su vida. Eh, y debido a su constancia, a su trabajo, a su tesón, eh, llegó a tener a su mando a 20, 30 ingenieros. Se dedicó siempre a la empresa textil. De hecho, a él lo conocían como ingeniero. Pero mi papá eh, habrá terminado la primaria, creo yo. Eh, es un gran orgullo para mí, para mi hermano que hoy me acompaña. Este, está Jorge. Y por algo de, por algo está aquí, la verdad, por algo muy importante, creo yo. Y qué bueno que esté. Este, porque él también le llena de orgullo hablar de mi papá. Eh, se, se fue en el 2008, pero fue un hombre que Que nos dio un buen ejemplo de vida, Este, Silver. Tu madre, ¿quién es tu madre? Terminó administrando un hotel, Fíjate. mi papá. Ah. Terminó administrando un hotel, fue su último trabajo. Este, y murió haciendo lo que más le gustaba hacer. Mi mamá se llama Georgina, Georgina Pérez Osorno, este, una señora con una gran vocación por la docencia, eh, una destacada maestra, eh, afortunadamente todavía la tenemos dando lata, dando batalla. ¿Quién es tu hermano? Mi hermano es ese personaje que está ahí barbudo, eh, uh, un gran ejemplo de vida para mí. Eh, es mi hermano mayor, aunque, aunque yo en años soy mayor, él es mi hermano mayor. Eh, ha sido un gran ejemplo de vida para mí siempre. Y es pues, una de las personas que más amo en este mundo. Tu familia se muda a Texcoco. Y se llama Jorge Alberto Poza Pérez, por cierto. Jonse, yo no iba a preguntar nada. <laughs> tu familia se muda a Texcoco, ¿por qué? Mi papá, por este asunto de las empresas textiles, mi papá... Eh, trabaja durante muchos años en una empresa que se llama La Concha Se llamaba La Concha allá en Tulancingo uh -huh. Que se dedicaba al asunto textil Y por el destacado trabajo de mi papá eh, Logra obtener una mejor oportunidad de trabajo en Texcoco Y trabaja en una empresa que se llamaba Luxor y Mojo Que se dedicaba a hacer uh -huh. alfombras Y pues ahí es donde trabaja pues, prácticamente 20 años de su vida Y por eso nos mudamos a Texcoco y ahí crecimos ahí... Yo prácticamente nací en Tulancingo y nos fuimos a vivir a Texcoco, mi hermano ya nació, él es, él es el único chilango de la familia, él sí nació aquí en el, bueno, nació en el DF, pero por esa fue la razón que nosotros caímos ahí en, en la tierra en el de Nezahualcóyotl. Platícanos del barrio de La Conchita, tu vida en el barrio de La Conchita. ¿no? Uy, es barrio bravo, aparte barrio bravo de La Conchita, este, pues los mejores recuerdos de mi vida están en La Conchita, eh, era un barrio muy bravo, eh, yo creo que sigue siendo, pero no como a nosotros nos tocó, eh, crecimos en una en una privada privada de todos los servicios <laughs> por eso era una privada <ríe> este <ríe> sí. privada de pavimento de luz privada, eléctrica de... De, agua. de agua era luz. una privada ¿No? o sea, era una cerrada en donde eh, nosotros fuimos de los primeros en llegar y en nuestra adolescencia en mi adolescencia pues yo creo que éramos que habríamos ido 20 squinkles ahí, ¿no? 15 squinkles ahí, más o menos todos de la edad, todos unos ¿Bravo? hijos de su mal dormido. Sí, la verdad es que sí, sí, siempre fuimos muy bravos. Este, era aquella época en donde el concepto del bullying no era el concepto que se conoce, que se conoce ahora. ¿Eras inquietito? Eh, pues tenías que ganarte el respeto, la verdad es que tenías que ganarte el respeto y a veces la palabra no era la mejor herramienta, entonces, pues tenías que entrarle ahí al quite. Había un, una rivalidad entre barrios, ¿no? Estaba el barrio de la Conchita donde yo crecí, al lado estaba San Juanito, entonces eran rivales, ya sabes. Uh -huh. no, Tradicional no, no de México. Mej... No, me imagino, tú Ustedes tú. Sí saben. <laughs> bueno, había rivalidades ahí, pero, pero todo era, ¿sabes? Había como que mucha lealtad. Eh, hasta entre los, entre los rivales había lealtad, ¿sabes? Era, era una rivalidad muy inocente, pues, ¿no? O sea, si tú llegabas a engancharte con alguien en los golpes, en el momento que tú decías hasta aquí, pues hasta ahí terminaba y después resultaba que era tu mejor am amigo más adelante, etcétera, etcétera, era, era algo muy, muy inocente, ¿no? Okay. Pero crecí muy feliz, la verdad, en ese barrio crecí muy feliz, ahí nos hicimos, me siento muy orgulloso de, de ese lugar donde vengo, mi mamá sigue viviendo ahí, oh. en el barrio de La Conchita. Este, ya no vamos porque Texcoco, desafortunadamente, ha cambiado mucho. No es lo positivo, dejó de ser un, un pueblo de barrios y ahora es algo un poco más complejo. Pero me siento muy orgulloso de venir de donde vengo. Y, y siempre que vamos a casa de mi mamá, nos la pasamos muy a gusto y, y nos, sentimos, nos sentimos en casa, nos sentimos protegidos. Sigo viendo a mis amigos con los que crecí, ellos no se movieron ahí, siguen ahí, no. Siguen teniendo los mismos apodos, el papayo, el manchis, todos siguen siendo mis amigos ahí, mis amigos de cuadra y ahí viven, ¿no? ¿Entraste a la Boca 2? Entré a la vocacional número 2 del glorioso Instituto Politécnico Nacional, quien atraviesa en estos momentos por una crisis muy triste, pero de ahí soy egresado. Pero del área físico-matemáticas. Sí, mi hermano. Sí, mi <laughs> hermano. Sí, ¿Te sí, gradúas sí. en técnico en dibujo? Industrial, mecánico y arquitectónico. Presente, sí. Con un pésimo promedio, Con un pésimo, terrible promedio. Esa, esa, fue, esa fue un. ¿Sabes? Fue como un reto para mí. Este, mi papá, te digo, era ingeniero. Bueno, no era ingeniero, pero se dedicaba a la ingeniería. Entonces, yo crecí siempre con esa imagen de mi papá en las fábricas y este rollo. Entonces, pues yo quería ser ingeniero. De alguna manera quería ser ingeniero, ¿no? Sabía que lo mío era más el, rayo, el, el rollo humanista, ¿no? Pero pues quería ser ingeniero. Entonces me metí a estudiar eso porque dentro de ese ramo de la ingeniería yo dije, bueno, pues está la arquitectura, ¿no? Uh -huh. Es por ahí me puedo ir, ¿no? Me gustaba la radio. Yo yo era desde niño me gustaba la radio. Yo era de los que se sentaba enfrente de una consola que ahora está en casa de mi hermano, por cierto esa consola, y me sentaba a escuchar lo que sucedía en, la, en, la, en esa consola, entonces yo imaginaba pues, cómo se generaba la radio. ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si no soy arquitecto, voy a hacer, este, ¿cómo se llamaba esta carrera? De comunicaciones y electrónica. ingeniero de, de Comunicaciones y de electrónica, de electrónica, ingeniero en comunicaciones y electrónica. Entonces dije, bueno, pues también por ahí a lo mejor me voy a acercar a la radio. La vocación, ¿no? Qué importante es la vocación, ¿no? En mi generación no había este rollo de la... De la educación, orientación, orientación vocacional, ¿no? Pues era otra cosa que nada, tenía que ver con que te dijeran por dónde dirigirte, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo estaba perdido, la verdad es que estaba perdido. Y como siempre en mi vida, las mujeres han regido mi camino. Yo soy un hombre de verdad, vivo rodeado de mujeres. Yo vivo claro, en un maricioso. matriarcado, ¿no? Este, tengo unas gemelas de dos años, mi hija Nikia, mi mujer, mi suegra, mi mamá. O sea, son puras mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una hermosa mujer de la cual estaba yo profundamente enamorado en aquella época cuando estaba yo terminando la vocacional, que para mí fue un verdadero martirio. Pero un martirio, la vocacional de verdad fue una cosa que sufrí muchísimo, muchísimo. La geometría descriptiva, este, la matemática, la física, la química, no era lo mío. Eso sí, la literatura y toda la parte humana, sí, era lo mío. Sí, la bohemiada, sí. Entonces, esta mujer que es o era comunicóloga, de la cual voy a omitir su nombre, aunque la recuerdo perfecto porque no quiero comprometerla. Me dijo: Me dijo, me dijo, oye, pues tus dibujitos estos que haces en tu, este, ¿cómo se llama? En tu restirador con tus escuadritas y te salen muy bien las palmeritas y este rollo. No dudo que vayas a ser un buen arquitecto, te salen bien tus dibujos, pero yo creo que tú eres un comunicador nato. O sea, esa carrera es para mujeres, ¿no? ¿Por qué? porque mi papá ¿Un café, café? Ay, muchas gracias porque mi papá siempre pues, tenía esa idea de las de la comunicación ¿no? pues eso es una carrera como pues, para mujeres ¿no? Pues, mi papá de la vieja escuela nació en el 33 etcétera etcétera entonces me dijo veinte conmigo un día a la universidad a que escuches las clases en las cuales yo estoy metida las clases de comunicación y ves cómo te sientes. Ella estudiaba en la Universidad eh, Autónoma Metropolitana, en la UAM, y me fui con ella, con tal de estar con ella un día entero, yo decía, hasta pues, <laughs> a donde quieras te acompaño, ¿no? ¿no? Bueno. Y si Mastro, me sacas bien. de la escuela, ma. <laughs> sí, o sea, sí. Entonces, pues, la acompañé, la acompañé, fui a, ahí a, a ver cómo, cómo era el, el asunto de la comunicación. Y, en el momento en que yo llegué y vi a la comunidad universitaria en la parte de, este, de humanidades, en la parte de comunicación, me sentí como en mi casa. O sea, dije, no, esto es lo que yo quería de la universidad, esto es lo que yo quiero de la escuela. Y empecé a entrar a clases, cine, me dijeron que había una materia que se, donde te enseñaban radio. Entonces, entré, estaba yo fascinado. Ese día decidí que yo no quería ser arquitecto ni ingeniero. Ya estudiaba yo, ya estudiaba yo arquitectura. En, en Zacatenco. Estaba yo cursando el primer semestre de arquitectura. Ese día llegué y me enfrenté a mi papá y le dije, papá, acabo de encontrar de dónde soy. Como que, ¿de dónde eres? Pues de Tula Chingo, ¿de dónde vas a hacer? <laughs> te vi no, no, a no, hacer. No, te estoy diciendo que ya sé de dónde soy. Ya sé qué es lo que quiero hacer. Quiero estudiar ciencias de la comunicación. Uh. ah Ahí estás con esta mujer, enamorado, perdido, vas a. Ir? Pues le dije, ¿es lo que quiero hacer? Me dijo, pues. Hazle como puedas, brother. Yo solo te puedo ayudar con esto. ¿no? Ahorita veníamos platicando mi hermano y yo en ese trabajo tan bueno que hizo mi papá al enseñarnos de esta manera a valorar las verdaderas cosas de la vida. ¿no? Y así fue. Este, ¿Así entonces, caes en la VM? Así caigo en la VM. Bueno, yo quería entrar a la UAM por razones obvias. Obvio, sí, que obvio. no tiene que ver con las ciencias <laughs> de la comunicación. Ni con el ¿no? plan de estudios. Ni con el plan de estudio. <laughs> no. tenía, tenía que ver con esta mujer. Pero... Por, por cuestiones de fechas, presiones de mi papá, tal, para no perder el semestre, no puedo entrar a la UAM. Y pues para la única que alcanzaba en aquel entonces era para la Universidad del Valle de México. Y ahí entré. Y saliendo de la universidad, yo el día que me gradué, el día que salí de la universidad, dije: ¡Ah, calma, me estoy dando cuenta que he dejado de ser estudiante y ahora soy desempleado! Bro. Eso fue lo primero que pensé. Y ya trabajaba, ya, dice, ya decir, trabajaba. ¿Trabajaste durante la universidad? Sí, 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 trabajé desde, bueno, nosotros comenzamos a trabajar desde muy chavitos. Mi hermano mucho más chico que yo, pero empezamos a trabajar muy muy chavos. Yo empecé a trabajar, modelaba yo para, para algunas revistas, para poder apoquinar ahí a la, a la, a la universidad. Este eh, trabajamos desde muy morros. Este, en este mes estoy cumpliendo 20 años ininterrumpidos en la radio. En radio. En radio a WFM entré en diciembre de 1994. Cuatro. Recién había terminado yo la universidad, recién. Recién había yo terminado. Voy a tener que voy a separar la conversación en radio y otro tipo de cosas, ¿Sí? en radio, me centro. Gracias. Por... Sí trae algo porque se me hace que no me hace eso. No, sí, trae, sí, sí, es, 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 este sí trae props. Sí, sí trae, sí, aquí? sí, sí, lo sé. No, sí, güey. No, sí. Está bueno este mezcalito digo, este cafecito. <laughs> ¿Cómo entras a WFM? ¿Cómo entro a WFM? Este, estando en el momento indicado, con la persona adecuada, en el lugar preciso. Modelaba yo para la revista ERES. Uh -huh. eh, um, estaba yo estudiando en la universidad, modelaba yo para la revista ERES. Y eh, um, nos invitan a mi hermano y a mí. Mi hermano ya estaba en los medios, ya estaba, ya estaba haciendo telenovelas desde aquel entonces. Y nos invitan a una entrega de premios, a la entrega de premios Eres, Cuando la entrega de premios Eres sí, era, era, bueno, no, o sea, iba Luis Miguel, mi hermano. Sí, era sí, la sí. única entrega a la cual iba Luis Miguel. ¿Por siempre ¿no? ganaba? Pues sí, pues, sí, pues, digamos, sí. cuántas portadas cada aniversario, no, por ¿Eh? siempre. Luis Miguel tenía sí, el aniversario. Por sí. la relación tan estrecha que tenía con la directora sí, somos editorial, de Leral, ¿no? <laughs> bueno, es un poquito más grande que yo, sí. pero este sí, era, era la gran entrega de premios Eres. Uh -huh. Entonces fuimos Tú te acuerdas de esa entrega de premios? Fuimos a, a la entrega de premios. Me acuerdo que el Burro y Esteban conducían la entrega de premios porque era el boom del Burro y Esteban en aquel entonces. Este, llegamos a la entrega de premios y nos dice la señorita que nos había hecho el favor de invitarnos, oigan, pues saben que está hasta el cepillo ya el antro, ¿no? Está hasta el cepillo, ya no hay dónde sentarse. ¿Les importaría si lo siento en la mesa de unas señoritas que están ahí, que también acaban de llegar? Hay dos lugares. Nosotros dijimos, bueno, pues si no les importa a ellas, feliz de la vida. Pero eso es tal cuento largo, llegamos a la mesa, al escándalo, a los premios, ja, 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 jo jojojo, jo, y al lado mío, está una señorita, bella, empiezo a platicar con ella, no, que tú, que qué haces, no, pues yo modelo para la revista, ah, no me digas, ¿y? y tú, no, pues yo escribo aquí en la revista, ah, no es pues que a tu madre que estés escribiendo, no, qué buena onda, y ¿y qué haces ahorita? No, pues estoy estudiando ciencias de la comunicación, estoy recién egresado este, ¿y qué te gustaría hacer? Dije, no, pues la, la verdad lo mío pues es la radio, me encanta la radio. No me digas, ¿te gustaría hacer radio? Sí, me gustaría hacer radio. Ah, pues mírate en mi tarjeta, háblame el jueves. Veo la tarjeta, Charo Fernández, ah, cabrón. Charo Fernández, la de, la de WFB, no, no. sí, ese soy yo. Pues la voz se te oye muy diferente, yo todavía poniendo en duda no. la credibilidad no. de la radio. No, pues como que la voz se te oye muy diferente en la radio, ¿no? Bueno, ¿quieres hacer radio sí o no? no? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Y me dice Charo, ¿y qué te gustaría hacer en la radio? Uh, ¿Sabes qué le contesté? Entregar calcomanías en la calle. Me ve así como diciendo: Este güey, ¿qué.? Está chida tu aspiración, sí, sí, bro. Sí. Yo, creo que, yo creo que pensó que, me, que le iba yo así: No, pues tener un programa de 6 a 9 de la tarde en donde presente música. Entonces yo creo que le parecí simpático, ¿no? Y me dijo: Háblame el jueves. Pues sí, sí, te hablo. Pues ay, mucho gusto, chao. El viernes estaba yo en el crucero de Barranca del Muerto e Insurgentes. Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier Poza, aquí estamos en el crucero de Barranca del Muerto e Insurgentes. Tengo muchas calcomanías de WFM, <laughs> haciendo mi primer enlace en la radio en Barranca del Muerto e Insurgentes. Entonces, Charo Fernández, a quien siempre le estaré eternamente agradecido por esa oportunidad me dio, en efecto, la oportunidad de conocer el medio que más amo desde sus propias entrañas. sabes, empecé desde el lugar más bajo de la radio y he pasado absolutamente por todos los puestos de una estación de radio hasta hoy tener la posibilidad, que aún no creo, de ser titular de un programa con el que tengo en una empresa como es eh, radio fórmula. ¿Por qué te sales de WFM? Porque luego no va Vox. Mm. Me salgo de WFM porque WFM termina. O sea, termina su ciclo como, como WFM. Yo me salí justo cuando WFM sufrió esta transformación a lo electrónico, ¿sabes? Hace ya muchos años. Entró Luis Gerardo, Luis Salas. Gerardo Salas a WFM. Este. ¿Cómo ha aguantado esa estación? <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo ha aguantado buen? batalla esa Salas estación, la verdad? Este, yo le tengo tanto cariño a esas siglas, tanto cariño, tanto cariño como a mi alma mater, ¿eh? como a la Universidad del Valle de México, porque esa fue mi verdadera universidad, WFM. De hecho, si me volvieras a hacer esa pregunta y me preguntaras dónde estudiaste, dónde te recibiste, dónde te graduaste como comunicólogo, yo te diría en WFM. Eh, eh, pero yo me, me salí porque nos teníamos que salir. Eh vinieron muchos cambios y hay que adaptarse a los cambios y vino la posibilidad ya después de pues cuántos años fueron cuatro o cinco años de estar en la producción de empezar a tomar espacios al, al aire bueno mi incursión al aire fue un, una casualidad también ¿Qué, qué desgracia mi vida ha sido una casualidad no Me estoy pues, dando Juan, cuenta al revés. que ha, ha sido es, es muy introspectiva esta conversación ha sido posible. una ha sido una una carreta de afortunados accidentes mi vida ¿eh? y lo celebro muchísimo pero mi primera incursión al aire fue, nuevamente, gracias Charo Fernández. Charo Fernández eh, pues era la jefa en aquel entonces y era Charo Fernández. Sabes, con todo, sí, el sí, glamour sí. que encerraba a Charo. Charo hizo mucho por esa estación, hizo mucho por Radiópolis también. Eh, entonces, la empresa pues, la, le tenía un gran afecto. Y yo era su productor. Eh, después de pasar por las calcomanías, por el café, por el... Este, me volví su productor. Entonces, eh, su productor pues, era el que se encargaba de que todo en su programa caminara, toda la información estuviera ahí. Tenías que saber de memoria la música que le gustaba. Yo a Charo le podía adivinar qué canción venía detrás de otra. ¿Sabes? Te vuelves una especie ahí como de, de amigo muy cercano. Del el íntimo. Ghost writer, sí, ¿no? sí, 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 de, de cómplice. Y pues, Charo estaba en su mejor época. Aparte, una mujer encantadora, sabía divertirse. Tenía reuniones de negocios, comidas de negocios que a veces se alargaban. Y, y bueno, ¿no? este, uno de esos días, pues ahí estábamos pues en la cabina, el operador y yo, ¿no? Viendo, entraba a las seis de la tarde. El reloj, Cuarto para las seis. Ah, caray, no llega Charo. Caray. Cinco para las seis. ¿No? ¿Y voy a entrar al aire. ¿Con qué voy a entrar? Musiquita. Pues vete, prepárate música. Al tres para las seis, suena el teléfono. Rojo. Sí, porque no había celular. Charo, ¿qué onda? ¿Te lazo? No, vas al aire. ¿Cómo que voy al aire? Vas al aire. Vas al aire, no voy a llegar. ¿Cómo que no vas a llegar? No. Y quiero que salgas al aire. Oye, Charo, pero yo creo que no estás en posición de tomar decisiones ahorita. ¿Por qué no A ¿No? este nivel, ¿por qué no lo analizamos? Yo tengo unas ideas ahí que te puedo plantear. Ah, vas al aire. ¿Qué? Pues vamos al aire. Neta, Charo, neta. Pues órale. ¿Qué fue lo primero que dijiste, güey? Dios mío, ayúdame. ¿Y al aire también? No. No, 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 pero eso fue lo primero que dije. Este, recuerdo perfectamente la primera canción que presenté al aire a Sing Point en WFM y, y fue In the Meantime de Spacehog. Fue la primera canción que yo presenté al aire en esa en esa tarde eh, de mi debut y fue una tarde accidentada claro pero este pues yo creo que a la gente le pareció curioso que un tipo que nunca había salido al aire que se oía por ahí de repente detrás de los micrófonos saliera al aire y dijera Oiga, pues, no sé lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer con todo mi amor y todo mi cariño. Voy a poner musiquita rica en lo que llega a Charo, si llega y si no, ahí nos la vamos llevando. Saqué tres llamadas al aire, en fin, y corrió el programa. Y eso me dio la oportunidad de decir, o de que vieran más bien, ah, pues mira, está chistoso, cabrón. Es igual tiene buena voz ahí, sí, sácalo, sí, sí. sácalo ahí. Y empecé a suplir, empecé a suplir. Este. Y luego vino la transformación de WFM y se creó Vox FM, la estación en español. Y todo era, todos éramos como, no manches, música en español. Exacto. ¿no? ¿Y quién, Cabata? <laughs> Mercurio, no, yo no voy a presentar. ¿Cómo no? Pues es lo único que hay. Bro. Amantes de la radio. Vamos a hacer una estación en español como lo fue WFM. Y morimos en el intento. ¿eh? Hicimos Vox, este, funcionó, tuvo su buena época, pero pues ahí quedó. Y después, ahí en Asir, me convertí en ejecutivo de radio. Con. De ahí en digital De digital pasé a amor, a amor, amor 95.3. Yo todavía la tomé cuando se llamaba Inolvidable, a mí me tocó darle todo el giro a amor 95.3. Y, este, y fue una experiencia también muy enriquecedora para mí, porque Pero al que final cabo no, estaba haciendo otra corbata y, <laughs> no, y... a darle, güey? <laughs> Así, no había de otra, güey. No había de otra, ¿no? No había de otra. Fue una experiencia también este, muy enriquecedora en la cual no me sentí muy cómodo con la parte ejecutiva. Pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo sobre la programación de una estación de radio, sobre el cabildeo dentro de una estación de radio, sobre las compañías disqueras, sobre el negocio de la música. Disqueras? ¿Todavía Yo, había disqueras? ¿De ese tamaño? Sí, hablo, sí, de de ese sí, ese sí, sí. ¿Lidiar sí. artistas? Sí sí sí, 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 sí. Todavía, todavía. aunque ya no me tocaron a mí los años mozos de las disqueras y las estaciones de radio. No, ya. Yo ya la tomé muy golpeada esa, esa situación. Pero este, ahí conocí a otra mujer. Es que te digo, es increíble, es mágico. Allí en Asir, siendo yo director de Amor 95.3, conocí a otra entrañable mujer para mí que marcó mi carrera, Adela Michelle, a quien de verdad, cada que pronuncio su nombre, mi corazón se llena de un profundo agradecimiento y de mucho cariño, porque la quiero mucho, Adela. Ella. Pasaba su noticiero dentro de mi estación de radio. Entonces, de repente, había juntas de consejo y ahí pues, estaba el chamaquito que dirigía esta estación, ¿no? que ponía la música en la estación. Y ella, pues, llegaba de la Micha y comentaba cosas con los dueños, etcétera, etcétera. Y uno más apuntaba las necesidades de cada uno y a ejecutarlas. ¿no? Y en plena época del Big Brother, del primer Big Brother, que fue el fenómeno, ¿sabes? El fenómeno. Adela. Yo creo que ya estaba muy cansada de que todo el mundo le dijera, ¿te acuerdas lo que provocó? ya no se acuerdan mucho de lo que lo que días. provocó el primer Big Brother, no nada más en los medios, sino en la sociedad. Uh -huh. En la sociedad mexicana lo que provocó ese programa fue fenomenal. ¿Sabes? todo mundo hablaba del big brother todo mundo no había un restaurante en el cual te sentabas en donde uno escuchabas la mesa de lado hablando del nominado de los miércoles de el pato zambrano del de dog de chio de la mapacha de el coyote de lotería sabes este no había una mesa en la cual no, no escucharas hablar del big brother unos, unos fenómenos y el regreso de pedro torres el publicista sabes este, los puntos de rating de ese programa no se han vuelto a dar en la televisión mexicana. Hay un antes y un después de la televisión mexicana eh, hablando del Big Brother. Pues bueno, todo Adela Micha era el centro de atención en aquel momento. Entonces, pues ya sabes, uno pueblo, ¿no? ¿no? No pueblo, sí, ejecutivo, pero pueblo, ¿no? Pues la fanaticada, vale, este, la fanaticada y el, el rollo del Big Brother. Pues se me ocurre decirle, que, ¿no? Ya sabes. En la final ya había terminado el Big Brother. Y la final fue muy polémica porque iba a ganar el doc, pero a la mera hora ganar el chillo, sí, no sé. Se me ocurre decirle, ya terminando la junta, ¿eh? oye, Ay, Adela, perdóname que te lo diga, ¿verdad? Tal vez no es el momento, pero yo creo que ahora sí se pasaron ustedes, ¿no? ¿Cómo que nos van a hacer creer a nosotros este asunto? Bueno, yo queriendo hacer la plática, la agarré en un mal momento. Me mandó de la conchita en mi barrio, para allá, para <laughs> allá y aparte sí. delante de mis jefes, ¿sabes? Delante de mis jefes explotó. Yo dije, "Bueno, pues este, ojalá que me dé tiempo de pasar a recoger mis cosas a la oficina y me voy." Entonces salió muy enojada, me fui a mi oficina, me marcó mi jefe y me dijo, "Bueno, yo no soy nadie para decirte qué es lo que tengas que hacer con respecto a lo que sucedió en la junta, pero te sugiero, ya sabes esas sugerencias sí, del sí, jefe, sí. te sugiero hables con Adela. Y le ofrece es una disculpa. Es ok. Entonces, pues dije, ¿qué hago? Pues las mujeres, las flores, las flores. No, las no, flores. Bueno. Una cosa muy curiosa. Y le mandé unas flores, le pedí una disculpa, eh, y en la disculpa le dije que pues, no a lo mejor no había sido el momento para hacerle ese tipo de comentarios. Pero eso no quería decir que cambiaba yo mi punto de vista con lo que pensaba. ¿no? Con flores. Con flores. Sí, con flores, con flores. Entonces, yo creo que a Adela, como a Charo, le parecía un tipo chistoso. este muy caro. ¿Qué se cree, no? Y más Estaba muy chistoso, a Adela. ¿no? Más conociendo a Ade. Y a partir de, ese, de esa situación, pues tuve la fortuna de poder entablar una conversación con Adela y de poder platicar con ella. Sabes así y un día me dijo ¿te gusta la televisión? Le dije no. Me dijo pues vas a hacer tele. Le dije no pues no creo. Pues vas a hacerla. Pues ok. Me invitó a formar parte de su proyecto llamado en Contraste, el proyecto noticioso con Leonardo Kurchenko, con Leonardo Kunche, Kunche, Kurchenko el conde el conde Curchenko. Leonardo Kurchenko. Kurchenko el maestro Kurchenko, antesala de lo que es ahora Primero Noticias. Este, me la vendió como, mira, tú vas a hablar de cultura, ¿no? Pero también vas a dar espectáculos. Y yo decía: espectáculos, así quiero que me platiques, como cuando me debatiste aquella ocasión del Big Brother, así quiero que le entres a los espectáculos o a la cultura. Y dije: ok. Y pues, este, terminé teniendo la sección de espectáculos del programa En Contraste con Pero eso si ya te metiste a tele y todavía regresaste a W. ¿Habías regresado a, w a Televisa Radio? No, eso fue después. después, eso fue después, el regreso a la radio fue después de, de, de la conducción del Big Brother, de, de todo ese rollo, de todo fue después de eso. Sí. Y luego obviamente llegas a Radio Fórmula. Y luego ya pues caigo a, a radio, radio, radio Fórmula. Sí. Bueno, en contraste me llevó al Big Brother, Big, 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 Brother. Bro Big Brother cambió mi carrera por completo, uh -huh. por completo, porque me dio un un reflector que bueno, imagínate nada más, ¿no? O sea, todo el mundo veía ese programa, los relatos que yo hacía los miércoles, que aparte hacíamos en un forito un poquito más chiquito que este, en Santa Fe, todo, ni siquiera era un foro, era un estacionamiento, ahí lo hacíamos, casi, casi tú le tenías que poner reca a la cámara y de repente empezabas, bueno, señor, señor, muy buenas tardes, tenés que ir así porque la cámara así iba así, bueno, pues esto es el relato, señor. y así tenías que ir. Lo hacía yo nada más con otra con otra querida amiga, Janelli Lee. Este, con ella hacíamos el relato del Big Brother. Y eso cambió mi carrera por completo. O sea, totalmente. Por completo, totalmente. Adela, ¿te influye en frases? Eres muy de frases desde que estás ¿Es cuestión de actitud? ¿Hoy toca? ¿Eres...? No, es mi papá es, es, ¿es es, mi papá? papá es el causante. Mi papá era un tipo Bien. muy dicharachero. Okay. Yo me sé cualquier cantidad de dichos por mi papá. Mi papá siempre... Mi papá era un tipo de la generación de 33. Si lo 3, ¿no? Un tipo que no tenía mucha comunicación. Mucha... Capacidad de comunicarse, ¿no? Entonces, él nos aleccionaba pues, a través de los dichos y a través de lo que él vivía, ¿no? Sí, sí, sí. Así es el mío igual. Más vale te dice una anécdota y. Sí, sí, sí. ¿no? La mierda siempre flota. <laughs> Exactamente. Ya, Entre otras sobrado, muchas, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí que son de muchas frases. Árbol que nace torcido no sirve para columpio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Si la haces, la pagas, ¿no? Sí. Ese tipo de frases. Bueno. Siguiendo con la tele, no cronológico, con la tele te avientas aventura por México. Porque, ¿no? Que eso ya viene después. Sí, sí, sí. te avientas sí. otra experiencia en televisión, en moto, viene la fractura. Gracias a otra mujer, Jaime Cam Ah, no. Jaime Jaime Camilo. Sí, eh. a tu padre, Jaime, eh, sí. sí. Es que, perdón, es que sí. con Eva y con estas cosas bueno, que les gusta bueno, Jaime, de repente novelas, me confundo. Pero bueno, te este... avientas tele. Otra vez, ¿Otra a vez a regreso a televisión, exactamente con Jaime, con mi querido Jaime Camille también, aquí ¿Otros? le agradezco tanto motocicletas, exactamente el país México 2008 era otro México, era otro México, este, fue una experiencia extraordinaria 51 días en motocicleta 10.700 kilómetros recorridos, eh, varios estados de la República lugares que en mi vida llegué a imaginar estar estuve uh -huh. bueno lugares que ni siquiera imaginé que existían como las minas de Naica en Chihuahua no es uno de los lugares más espectaculares que he tenido la oportunidad de conocer ustedes se acuerdan de la película de Superman se acuerdan dónde nació Superman Krypton uh -huh. uh -huh. te acuerdas yo siempre bueno tú sí aquí no se acuerda nadie <laughs> Superman ¿qué, qué es eso cabrón? exacto este, bueno Krypton son las minas de Naica unas minas impresionantes con unas columnas de, 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 de mineral impresionante, 25 metros. Es una cosa que en, en mi vida llegué 52 grados centígrados adentro. Que en mi vida llegué a pensar a con, conocer, ¿no? Y ahí estuve. Este, y así otros muchos tantos lugares que tiene México, las barrancas del cobre, este, cualquier cantidad de lugares. Así como hablas de la radio, de ese amor de la radio, ¿qué es la tele, Javier? La tele para mí es el medio más cruel. Es un, es un medio cruel, eh, no tiene piedad la televisión. Puede ser tu mejor amiga o puede ser tu mejor enemiga. Uh -huh. La tele para mí lo magnifica todo, lo bueno y lo malo. Así es que si tú haces algo bueno en la televisión, lo magnifica y te pone en un lugar muy cómodo. Si tú haces algo malo, por pequeño que sea, también lo magnifica. Así es que la televisión es un medio cruel, no perdona. A ver, Javier, vamos a entrarle con la parte de los espectáculos que... Obviamente, teníamos que llegar. ¿Alguien te ha reclamado alguna nota que hayas dicho? Mm, a ver. Esa es buena pregunta, pero reclamado así como reclamado. No. Ok. Alex Sintek. ¿Te es... autocensuras? Yo, yo no creo en la. O sea, no, no, es una, no es una censura, no es una autocensura. Yo creo que es un poco más bien como albedrío. Llámalo así si quieres, ¿no? Eh, um, yo veo el espectáculo desde una parte, si tú quieres, seria, pero no formal, ¿sabes? Para mí el periodismo de espectáculo es algo serio, ¿no? Este, Y no sé, llámame. llámame vieja escuela, llámame lo que quieras, pero creo que hay muchas cosas de qué hablar, más allá de lo que, a lo que tú haces referencia, ¿sabes? Entonces. Yo cuando selecciono la información, pues siempre me voy por lo que a mí me interesa. ¿no? Aparte, pues para mí el micrófono es una herramienta muy poderosa, ¿sabes? Extremadamente poderosa. Entonces siempre trato de utilizarla de manera, de manera positiva. A mí me critican, los que me critican, que afortunadamente existen, eh, me critican por eso, porque dicen que soy extremadamente positivo con todo, que siempre hablo bien de todo de y de todos. Cordial. ¿no? Exacto, pero la verdad de las cosas es que yo celebro mucho el talento y a mí me encanta compartir el talento y a mí me encanta hablar con gente talentosa y si invito a alguien a mi programa es como si lo invitara a mi casa, ¿sabes? A la sala de mi casa. Entonces lo invito pues para hablar de, de su profesión, de su talento, ¿no? La parte, la parte de personal eh, de las figuras públicas yo la respeto mucho porque a mí también me gusta que respeten mi parte personal creo y creo que yo creo esto es una opinión muy personal no por el hecho de que sean figuras públicas nosotros tenemos derecho de mostrar lo personal sabes el ser actor el ser cantante el ser una figura pública por ejemplo en mi caso es un accidente no es algo que yo hubiese querido yo nunca busqué la fama ni eh, yo siempre he hecho todo por prestigio, no por fama ni por ser famosa, lo que a mí nunca me ha interesado, no. Te digo, de hecho me incomoda un poco, no. Entonces, en ese sentido, así es como encuentro el balance en mi formación, no. No creo que por el hecho de ser figuras públicas se tenga que mostrar su lado personal. El, el lado personal es algo, es la intimidad, no. La palabra lo dice, es lo íntimo, no. Eh, aparte, nadie es perfecto, no. Y quién soy yo para señalar a alguien sobre algo que hace de manera personal, no. Yo también tengo lo mío. ¿Ese punto de vista te ayuda, perjudica o algo? Porque tienes un paso bastante interesante, pero breve también en Miembros al Aire, por ejemplo, ¿no? <laughs> ese, fue, ese fue otro accidente. <laughs> igual, igual. Eh, um, Miembros al Aire, para mí fue una experiencia agradable porque me dio la oportunidad de mostrarme ante un público que nunca me había visto, de una manera que tampoco me había visto, ¿sabes? Todos cuando me ven, la primera imagen que forjan de mí es seriedad. Totalmente. No, seriedad. Y no, la verdad es que no no soy así. Bueno, ¿no? Bueno. O sea, depende de las circunstancias. Sí, pues, es bueno. Yo creo que uno actúa de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero ese, ese programa me dio la oportunidad también de relajarme un poco ante la cámara y ante el micrófono y de compartir con amigos porque eran amigos. Al burro, pues te digo, tengo 20 años de conocerlo, lo conozco muy bien. Pues bueno demasiado bien. Es más, no me gustaría conocerlo, no, me gustaría más, conocerlo un poco menos. menos. <laughs> al burro, este, al negro Araiza, eh, no lo conocía de hace mucho tiempo, pero el negro Araiza es un tipo es un tipo que, que, que lo, lo adoras en cinco segundos, ¿no? Es un tipo también con un carisma muy especial, ¿no? Entonces, ese cuate en cinco minutos te hace sentir que es tu mejor amigo. Es el diablo, el negro Araiza. Eh, eh, leonardo de lozana leo de Lozano, lo conocía también de hace mucho tiempo de la música de las entrevistas de los programas de rock que yo tenía eh, compartimos un viaje juntos eh, eh, con mi esposa y la que era su esposa en aquel entonces eh, y nos hicimos muy buena química entonces por lo menos el burro eh, um, el burro y leo. y leo eran amigos míos amigos de cuates. Entonces lo que pasaba en ese sillón es lo que realmente pasaba fuera del aire cuando estábamos juntos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy agradable para mí, pero eh, creo que no es lo que a mí me hubiese gustado seguir haciendo. cuestionario ya para dejarte con los chavos. ¿Cuál es tu mayor vicio? La información. ¿Qué es México para ti? Uy, es el país, ¿qué te puedo decir? En el que nací, México para mí es todo, ¿no? Es todo. Es mi tierra es mi corazón, es, es mi país. ¿Quién es tu comunicador favorito? ¿Quién es mi comunicador favorito? Uf. Buena pregunta, Silver. Nunca, lo, nunca me había detenido a pensar ese rollo. Pero, no sé, como favorito, tengo varios. Ryan Seacrest. ¿Sí? Me gusta mucho el estilo de Ryan Seacrest. Me gusta lo que hace él. ¿Sí? Me, gusta, me gusta su forma de dirigirse. Sabes, es también un tipo, a pesar de su juventud, de la vieja escuela. Se ¿Sí llevarían bien. No sé si nos llevaríamos <laughs> bien, pero me encantaría conocerlo, la verdad. Me encanta su trabajo. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Uy, los cuarentas. y qué? lo pienso. No sé. Tal vez por las historias que mi padre contaba de aquella época. Mi papá, te repito, nació en los treintas. Entonces, este, pues mi papá era mi héroe, ¿sabes? Mi héroe. Entonces, me contaba lo que él vivía y yo lo imaginaba, ¿no? Y, y sigo viendo las películas de aquella época este, con mucho gusto, con mucho cariño. Me encanta esa época, ¿sabes? Sí. Creo que... Fue una época, sobre todo en la que nuestro país estaba bien, sabes. Los valores de la familia también estaban más arraigados que ahora. No sé, no sé. Los 40. Los cuarenta. Yeah. ¿Qué te hace llorar? Ah, la justicia. La justicia me hace llorar, uh -huh. sabes. Este, la verdad me hace llorar. El amor me hace llorar. Este. Las películas me hacen llorar. Este, yo soy un tipo que llora con facilidad, ¿eh? de manera muy frecuente. Yo creo que el llanto es la manifestación más pura del sentirte vivo. ¿sabes? Eh, no somos muchos los que tenemos esa capacidad de llorar y creo que el llorar es una catarsis hermosa. ¿sabes? Uh -huh. Yo lloro, lloro hasta con los comerciales. Sí. ¿Cuál es tu grosería favorita? Puta madre. <laughs> Digo, esto va a ser un poco obvio, pero si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿quién sería? Mi padre, sin duda. Diez segundos. Diez, yes. diez segundos. Si tuvieras que escribir tu epitafio ahorita, ¿qué diría? Se murió en el intento. Buena frase. Javier Poza, jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias, Silvia. gracias, gracias. Querido. Eh, yo estoy ahorita estudiando arquitectura. No. Salte. Bueno. La no, pero mi más grande sueño es, es este, salir en telenovelas. Así ¿Qué que es? es un poco como lo que te pasó a ti. Yo quería que me dieras un consejo de qué puedo hacer. De entrada deja la arquitectura. Es lo primero que tienes que hacer. Y métete a estudiar actuación. Así de sencillo. No hay, no hay, no hay más cosa que te pueda decir. Si, si realmente lo que quieres hacer está en otro lado de lo que estás haciendo, salte. Hoy toma la decisión y salte y vete a estudiar actuación. Hay cualquier cantidad de lugares donde estudiar actuación. Y para ser un buen actor se necesita estar preparado. Ah, bueno, eh, bueno sabiendo que has trabajado en, en radio, en televisión, ¿pero tú tienes algún programa o así de radio, de televisión que te guste a ti ver? Sí, 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 sí. Graham Norton en la BBC. Es un programa que disfruto muchísimo. Es un programa que a mí me gustaría llegar a realizar algún día. Graham Norton para mí es un gran entrevistador. Es un formato de programa que disfruto muchísimo. Pero también soy fanático del precio de la historia, de History Channel. En Discovery Channel también tengo cualquier cantidad de programas favoritos que tienen que ver con los coches o con las motocicletas. Sí, no veo mucha tele, pero la que veo es, son esos los programas que me llaman la atención. Gracias, Gracias a ti por la pregunta. Gracias. Sonso Fanarchy, vi las primeras cinco temporadas, ya las otras dos, ya es demasiada violencia. Ya tenemos con sintonizar las noticias tantito. Adelante. Perdón. Ahí estás. Qué bueno que viniste. <laughs> este, bueno, después de hacer comunicación, ¿cuántas veces te dijeron te vas a morir de? ¡Chut! Muchas veces. Muchas veces. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, ¿no? En fin. Ahorita un poquito. <laughs> Gracias, ¿eh? Muy buenas tardes. Hola. Es ¿Cómo y, estás? Me da mucho gusto conocerte. Igualmente. Te a tu este... Ay, aprovechando, ¿eh? Aprovechando el este, ¿no? un saludo, Ahí te cargo. Un saludo a la familia. Sí. O sea, la pregunta la es para ti, pero. Ahí me acomodo. acomodo. Estás soltero, ¿eh? Por cierto. Gracias, Gracias, gracias. Por el momento bueno, es todo. El momento... No me vaya yo a empachar, dice. mal la muy bien. Bueno, mi pregunta es, ¿eh, ¿qué influencia eh, crea la comunicación en nuestra sociedad? Perdóname, ¿qué influencia? Qué crean la comunicación actualmente en nuestra sociedad. ¿Qué en, influencia? En forma política, en forma social, en la forma cultural. ¿Qué, qué influencia crees que crean la comunicación? ¿Sabes qué? Yo creo sinceramente que mejor si te agendo una cita con mi hermano. <laughs> sí, sí, hacia dónde va tu pregunta. Eh, um, te repito que yo creo que los comunicadores tenemos una gran responsabilidad hoy más que nunca con el país y con lo que nosotros comunicamos al momento de estar enfrente de un micrófono sabes hoy más que nunca eh, la sociedad tiene puestos los ojos y los oídos en los medios y los medios creo que por primera vez en muchos años están reaccionando a lo que la gente dice yo como como Silvestre y como otros muchos somos de la generación en la cual nosotros como comunicadores emitíamos el mensaje, pero no teníamos la oportunidad de recibir la respuesta. ¿Sabes? Ahora los comunicadores emitimos el mensaje de acuerdo a lo que la gente nos dice. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado todo? ¿Y te das cuenta ahora la gran responsabilidad que como comunicadores tenemos? Hoy más que nunca tenemos que estar muy pendientes de lo que informamos. Tenemos que estar muy pendientes de lo que decimos o dejamos de decir, o sobre todo, yo creo mucho en la forma de cómo se dicen las cosas. Eh, no sé si, si responda yo a tu pregunta o de plano sí si te agendo la cita con mi hermano. Perfecto. Estamos a mano entonces. Evening. Gracias, ¿eh? Una vez que ya encuentras lo que te gusta y todo, bueno, tú igual que empezaste sin contactos y todo eso, ¿cómo te pones un precio? ¿Cómo valoras tu trabajo? En, cuando, cuando o sea, ¿Cómo sabes cuánto cobrar? Así me explico. Pues depende, del sapo es la pedrada. Este, hablando de los dichos. No, lógicamente, conforme va pasando el tiempo y te vas involucrando en el medio, vas conociendo el mercado también. Porque tú al final te conviertes en un producto. Eres un producto. Y como tal te tienes que vender. Entonces, eh, al paso de los años pues vas viendo, te vas informando, tienes compañeros, referencias, ¿sabes? Y vas aprendiendo a ponerle precio a tu trabajo. Y, um, y así es como prácticamente, prácticamente logras, logras cerrar un acuerdo, cerrar un contrato. ¿no? Yo nunca he tenido un manager, por ejemplo, nunca he tenido un manager, nunca he tenido una persona que vea mis asuntos por mí, nunca en la vida. Siempre lo cierro yo directamente con la persona que me habla. Yo soy el que revisa mis contratos. Bueno, tengo este, amigos, abogados que me hacen el favor de repente de ahí de checarle unas cláusulas que no logro entender, ¿no? Por, por mi preparación. Pero al paso de los años también aprendes a, a, a manejar los contratos y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo respeto mucho el trabajo de los managers, pero creo que a veces hacen un daño tremendo al medio y al artista también o a la personalidad, ¿sabes? Eh, a mí me ha funcionado siempre tener la posibilidad de. Estar lo más cercano posible a la persona que a mí me contrata, a mi cliente. ¿no? Al fin y al cabo, para mí es mi, 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 mi fuente de trabajo. ¿no? Entonces, entre más cercano esté yo, mucho mejor. Y es un asunto muy personal y respeto a todos los que no lo hagan. ¿no? Pero, pero creo que ya me fui por otro lado. Este. En fin, gracias a ti. Gracias. Bueno, ¿seguro? Yo no tengo problema. ¿eh? Gracias. Gracias. Oigan, muchas gracias, eh. Gracias de verdad.